Hoy tenemos un taller especialmente dedicado a los que le gusta la mecánica. Y no es que vayamos a arreglar motores. Bueno, voy a vigilar a Alex, que se va a ocupar del taller, y Alex, como le dijiste acerca de un motor, seguro que lo desmonta. Hoy vamos a hacer una mesa elevadora para la moto. Es un proyecto con el que queremos también saludar a nuestros amigos moteros, que es un mundo muy cercano a los bricoladores. También a ellos les gusta mucho enredar con todas las cosas, o al menos saber muy bien cuando llevan una moto, saber qué se está haciendo con ella. Bueno, pues vamos a ver eso y vamos a ver otras cosas muy interesantes hoy en nuestro Bricolocus. Alex hace en nuestro taller una mesa elevadora para la moto. Las herramientas básicas del bricolador y los grifos de ducha son el tema de cómo elegir. En muy clarito vamos a ver una aplicación de la pistola térmica, el decapado. En jardín, Mundo Verde nos trae el compostaje. Hola, bricos. He de admitirlo, hoy voy a hacer un proyecto de los que más me apasionan, y es un proyecto relacionado con las motos clásicas y sobre todo las nacionales, como Sunglass, Bultaco, Montesa, Lube y muchísimas más que me dejo en el tintero. Es un proyecto además dedicado a mis amigos de la página web de La Maneta, unos grandes aficionados a las motos clásicas, una de las páginas más importantes en toda Europa. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues una mesa elevadora para motos. Es una mesa que me va a permitir trabajar con las motos a una altura razonable. No voy a tener que estar agachado, así que mis riñones no van a sufrir nada. Conseguiremos, pues, subir la moto y luego elevarla a unos 50 o 60 centímetros. Ya veréis, impresionante. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Pues por un lado, mirad, tenemos esta pletina. Es una pletina maciza metálica. Es de 4 centímetros de anchura y 3 milímetros de espesor. Luego veremos para qué nos sirve. También tenemos un cuadradillo hueco. Mirad. Es un cuadradillo de 35-35. 35 milímetros por cada uno de sus, por cada una de sus caras. Y está completamente hueco. Va a jugar un papel muy importante en nuestro proyecto. ¿Y qué herramientas vamos a utilizar? Pues las justas y necesarias. Por un lado, tenemos un soporte de taladro, una columna, con una broca de metal, luego veremos. También tenemos una amoladora, con un disco de corte y este accesorio. Nos sirve para tronzar con mucha seguridad. Y luego, pues cómo no, nuestro equipo de soldadura y algunos accesorios, como son unas tuercas con freno, unos tornillos, bueno, ya veréis poquito a poco. Y esto que tengo aquí, un gato hidráulico, pues va a ser el que va a levantar y el que va a sostener todo el peso de nuestra moto. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es darle una palanca y para arriba. Bueno, ojo, se me olvidaba aquello de allá. Es una madera, el soporte principal. En él vamos a subir la moto y podremos trabajar mucho mejor. Ya lo veréis. Vamos por partes. Lo primero, vamos a empezar a cortar el cuadradillo de 35-35. Voy a hacer un corte a 47 centímetros. Todo el despiece, yo sé que son muchas piezas, lo vais a encontrar en la página web. Así que lo único que tenéis que hacer es mirarlo, coger la lista y listo. Hacemos una marquita a 47. Y yo lo voy a cortar con la moladora. Y además con este soporte. Mirad, lo único que tenemos que hacer es hacer coincidir el disco con la marca. Y ahora, con esta pieza que lleva una leva descentrada, apretamos y se queda completamente fijo. Así, lo mejor es que mantenemos las manos lejos del disco de corte. Sobre los discos de corte hay infinidad, pero mirad, yo os aconsejo uno como estos. Son muy finitos, parecen un CD de música, perfecto, porque nos va a hacer unos cortes muy precisos y casi casi sin rebabas. Bueno, empezamos a cortar. Sobre todo, mucha seguridad. Unas gafas y a por ello. Mirad un detallito antes de nada. ¿Veis esta pletina? Pues va a servir para romper todas las chispas. Cuando empiece a cortar, van a saltar hacia mí y todas se las va a llevar la pletina. Como no nos da profundidad de corte, lo que hacemos es girarlo y hacerlo coincidir de nuevo con el corte. Perfecto. Vamos a por ello.
Bueno, ya tenemos la primera pieza. El resto exactamente igual. Y mucho cuidadito, que las carga el diablo. Ahora enseguida estoy con vosotros. Bueno, vamos a ver, porque algunos bricos nos reñís porque decís que sacamos siempre herramientas muy sofisticadas, muy estupendas. No, pasan dos cosas. Uno, que las que sacamos manuales os fijáis menos en ellas porque las conocéis más. Y segundo, hombre, tenemos que sacar siempre máquinas importantes porque, imaginaos, esto es como en las revistas de coches. Si siempre sacáramos utilitarios no tendría gracia, ¿verdad? Bueno, pero hoy sí que vamos a hablar de las herramientas básicas porque nos preguntéis mucho herramientas básicas que debe tener uno en su casa para sobrevivir. Pues fijaos, os he puesto aquí algunas de las que son más elementales. Llaves inglesas. Las llaves son muy importantes porque vamos a poder abrir con ellas sobre todo, todo lo que tiene que ver con fontanería. Esencial. Y cuando ya estamos hablando de llaves, pues conviene que tengamos también un buen juego de llaves Allen. Las llaves de Allen nos van a permitir montar muebles, todo ese tipo de cosas, seguro. El martillo, cómo no, ese ni os lo presento. A nivel de corte, todos esos cortes que hacemos nosotros con herramientas estupendas y no sé qué, eléctricas, se pueden hacer perfectamente a mano y veis que muchas veces Leo y Alex utilizan serruchos. Este tipo de serruchos, por ejemplo, son serruchos que tienen unos dientes que nos va a permitir con ellos cortes muy finos. Son dientes con una salida para todos los lados de corte muy buena y que hacen cortes bastante finitos. Realmente nos van a hacer un servicio muy interesante cuando los estemos utilizando. Vais a ver cómo realmente cortan muy bien. Conviene tener a mano también, como no, pues una sierra de metal. Es una cosa que nos va a ser muy útil y ya lo más elemental. En electricidad, esto es un pelacables que nos va a permitir que nunca se nos rompan los cables cuando tenemos que pelarlos. Un buscapolos, que es un destornillador que cuando lo pinchamos en las fases, en cada una de las del enchufe, nos dice dónde está la fase. Alicates, como no. La espátula que vamos a utilizar para mil cosas en la casa. Un juego de destornilladores, tantos como queráis, distintos tamaños, de distinto tipo de cabeza, que sean planos y que sean también de estos Phillips que nos permite trabajar con otro tipo de tornillos. Los cúter, que se gastan seguramente mucho más de lo que uno piensa para todo tipo de cosas. Y, como no, instrumentos de medición. Un metro, es muy importante, y un nivel. El nivel, si lo elegís de tamaño grande, pues bueno, yo la verdad es que siempre me parece más ventajoso porque a veces, si no, hay que estar buscando trozos de madera para hacer medidas de cosas para estabilizarlas. Es muy útil tenerlo así. Veis que con esto sobreviviréis a cualquier necesidad de la casa. Bueno, bricos, ya tengo todas las piezas recortadas y mirad, ya he soldado parte de la estructura. Tengo que hacer dos piezas como esta, ¿vale? Son dos largueros de 1,80 con dos travesaños de 47. Pero ojo, uno de ellos va a llevar los travesaños a 40 centímetros de los extremos y el otro, que es el que voy a hacer ahora, los va a llevar a 30. Luego veremos cuál es cuál y para qué nos sirve cada uno. Mirad, yo ya lo tengo aquí presentado. He puesto una pletina metálica para proteger mi mesa y el siguiente paso, pues lo mejor es que marquemos dónde van a ir esos travesaños, uno a 30 y el otro, que ya tengo hecha ahí la marca. Ya sabéis que yo acostumbro siempre a anclar bien las piezas y en este caso pues voy a utilizar estos sargentos metálicos. Si los tenéis, perfectos, pero yo sé que esta herramienta no es muy habitual tenerla en casa, y menos de estas dimensiones. Pero ya sabéis otras alternativas para sujetar estas piezas. Podéis utilizar unas cinchas de las de carga, o unas cuerdas, o simplemente un peso para que no se muevan las piezas. Voy a ajustar esto un poco. Perfecto. Ahí ya no se mueve. Ahora, bueno, voy a utilizar este equipo, es un equipo de soldadura por arco eléctrico, pero en este caso es un equipo inverter. ¿Eso qué significa? Pues que la corriente que entra dentro la transforma a corriente continua, es decir, tiene un polo positivo y un polo negativo. Y mirad, nosotros podemos elegir cómo colocarlo. Yo tengo las gifas y tengo pues una que es la pinza de masa y otra que es la de la lanza. Y puedo ponerlo en positivo o en negativo, indistintamente. ¿Qué consigo con ello? Pues que o bien nuestro cordón sea muy profundo, es decir, que penetre bien en la pieza, o que por el contrario sea más ancho y más superficial. Yo lo voy a dejar así porque me viene perfecto para lo que voy a trabajar. Importante, ponemos nuestra pinza de masa y un mártir donde vamos a calentar el electrodo. Ya sabéis que eso es imprescindible. ¿Y qué electrodo voy a utilizar? Pues mirad,
Voy a utilizar un electrodo de 2,5. ¿Eso qué significa? Que el núcleo del electrodo es de 2,5 milímetros. La regla básica es la siguiente. Yo voy a utilizar un electrodo del diámetro del mismo espesor de nuestro material. Es decir, yo tengo una pletina de 3,5 milímetros, pues tendría que utilizar un electrodo de 3,5 milímetros. Bueno, visto todo esto, vamos a por ello. Ya sabéis que la protección es muy importante. Unos guantes para las salpicaduras de las chispas y si tenéis unas buenas botas con suela de goma, mucho mejor. Y la careta, imprescindible. Sin ella, sí que no soldamos. Enchufamos la máquina. Lo primero, vamos a calentar el electrodo. En cuanto coja temperatura, a por ello. Bueno, ya tenemos hecho nuestro primer cordón. En cuanto se enfríe, cogemos la carga, damos un golpecito y sacamos la cascarilla. Este aún no sale porque está excesivamente caliente. Pero bueno, si lo forzamos un poquito, ahí está. Así que ya sabéis, vamos a continuar soldando el resto y ahora enseguida vuelvo con vosotros. Os voy a contar cómo elegir grifos para la bañera o para la ducha. En principio, fijaos qué clasificación más sencilla os he traído contando con estos dos. Grifos que tienen directamente un caño para utilizar en el baño o que no lo tienen porque van directamente a la ducha. Si van directamente a la ducha, enganchamos el flexible de nuestra ducha y ya está, asunto resuelto. En estos dos casos son grifos ya modernos, grifos monomando con cartucho cerámico, mezclan muy bien y os van a funcionar muy bien en la ducha. Fijaos que esto es un poco ya lo que estaríamos hablando de una nueva generación en grifos. Son grifos termostáticos. Son grifos termostáticos, no tienen ningún sistema eléctrico, sino directamente lo que se alimentan es con el agua y tienen un mezclador que nos da una temperatura siempre que está tarada a un máximo de 38 grados. ¿A quién le sirve un grifo termostático? Pues hombre, le sirve. Esto es una cosa, por ejemplo, bueno, a las parejas de amigos embarazados. ¿Por qué? Porque va a ser muy útil luego cuando llega los niños y empezamos con el tema de que si se queda en la ducha, el agua está muy caliente, está fría, si el niño se quema, no se quema. Bueno, esto no tiene ningún problema. Cuando los niños empiezan a ser mayores también pueden ir utilizándolo sin ningún peligro nunca de que un exceso de temperatura les pueda quemar. Como veis, un sistema muy cómodo que permite fijar qué temperatura quiero y me olvido ya de más peleas. Ese mismo sistema lo llevan ya incorporado las columnas de hidromasaje. Son columnas que se pueden montar por parte de un bricolador sin mayor problema y que suelen tener ya también grifos termostáticos incorporados. Es una ventaja que tienen estos sistemas, que además cuentan con jets, cuentan con toda una serie de ventajas muy cómodas para disfrutar del agua. Es un mundo, como veis, muy sencillo y que además está al alcance de cualquier bricolador o instalación. Bueno, bricos, ya he terminado de soldar las otras estructuras y mirad, también he soldado estas, son unas H's, ¿vale? Hay unas de 50 y otras de 45, pero lo importante de este paso es que veáis lo siguiente, veis que están perforadas en los dos laterales, pues nos van a servir para elevar nuestra mesa, son las tijeras, ¿vale? Esto es lo que hará que funcione todo el mecanismo elevador. Mirad, yo ya tengo aquí una que he soldado, pero lo que quiero que veáis es cómo hacemos el agujero. Voy a utilizar el taladro de columna y he puesto una broca del número 8 para metales. Ya sabéis que yo siempre utilizo las de cobalto. Por ahí dicen que si es de cobalto no hay hierro que diga alto. En este caso es verdad. Y tengo que hacer un taladro justo en el punto medio. Pero para eso me he fabricado un útil. Mirad, he cogido una madera y le he puesto todos estos tornillos. Luego paso el cuadradillo y ahí ya tengo el eje donde voy a hacer el taladro. Y lo más importante es que tengo las manos lejos de la broca y de las virutas metálicas. Vamos a taladrar. Nos ponemos unas gafas y a por ello. Con metales siempre se recomienda taladrar a bajas revoluciones.
Bueno, ya tenemos uno de los agujeros. Os decía que siempre se recomienda trabajar a bajas revoluciones. Si trabajamos muy deprisa, la broca coge mucha temperatura. Y lo que nunca vamos a hacer es enfriarla con agua. Porque si lo enfriamos con agua, lo que hacemos es que pierda el temple y que deje de funcionar y que llegue a doblarse. Una historieta. Me contaba un amigo mecánico de los de antigua escuela que cuando tenían que arreglar algún piñón de una caja de cambios, lo que hacían era destemplar las piezas. Las calentaban al rojo y las metían en agua fría. Entonces se destemplaba. Luego las tallaban y para volverlas a templar, las volvían a calentar y las enfriaban con aceite. Así que si tenemos que enfriarla, lo mejor, aceite. Así se templará y seguirá funcionando. Voy a seguir haciendo agujeros y ahora enseguida vuelvo con vosotros. Uy, hola, aquí me tenéis decapando este friso que tiene un barniz, esto es industrial, muy fijo, muy asentado, y entonces he decidido utilizar esta herramienta. Es una pistola térmica. ¿Por qué la utilizo? Bueno, primero porque es un tipo de acabado que viene ya preparado industrialmente, que son acabados que vienen muy fuertes, muy finos, no es fácil que bullan con un decapante, y vienen muy bien afianzados en el soporte. Entonces, por eso he preferido utilizar esto, porque además me evito pues el problema de los elementos químicos a veces que tienen los decapantes, que son un poco molestos. Bueno, fijaos, esto es una pistola térmica, no solamente me sirve para decapar, como habéis visto, que es una función que hace un decapado francamente limpio. También me sirve para otras muchas funciones, y para esto viene provisto de algunas herramientas como estas. Fijaos, por ejemplo, este complemento que tiene es directamente, hay quien lo utiliza como rasqueta para quitar pintura. Bueno, se puede utilizar, realmente la utilidad que tiene es la de ponerlo directamente en la cabeza de la pistola y poder trabajar en las ventanas evitando que les dé el calor directo en el cristal. Esto, por ejemplo, pues cuando tenemos que quitar la pintura de las molduras de las mallorquinas, nos viene estupendamente. Tenéis otros concentradores, parecido a este que tiene puesto, que me vais a dejar que no lo quite porque si no me voy a chicharrar los dedos. Este, como veis, es otro concentrador con otra forma distinta y tiene algún elemento para otra de las funciones habituales que tienen estas pistolas, como es este. Este es un aparato que me va a servir sobre todo para hacer las curvas de los tubos. Por ejemplo, en PVC veréis mucho a los electricistas cuando tienen que curvar y hacer unos tubos que tengan formas especiales, se hace con esto. Veis que con este sistema que tenemos aquí metiendo el tubo, evitamos la pérdida de calor. Directamente lo damos todo el calor al tubo y podemos trabajar con él. Son pequeñas aplicaciones muy útiles que veréis que os van a hacer trabajos siempre muy cómodos. Bueno, esto ya está listo. Mirad, he soldado unas pletinas que he perforado con el mismo sistema que los tubos anteriores. Y además le he metido un espárrago pasante de métrica. Es del número 8, de tal forma que nos va a dar este juego. Ahora, para sujetar esa pieza y que no se nos mueva, primero vamos a poner unas arandelas para varilla de 8, una a cada lado. Y por dentro vamos a poner este tipo de tuerca. Es una tuerca que se llama con freno. No es la típica tuerca. Si os fijáis, lleva como una arandela de nylon que es de menor diámetro que nuestra varilla de métrica, con lo cual va a quedar completamente frenada. Esto va a quedar siempre mirándonos a nosotros. En este caso, iría así. ¿Vale? Lo apretaremos y por fuera, ¿qué vamos a poner? Pues en lugar de poner la tuerca con freno, vamos a poner esto. Es una tuerca que se llama tuerca ciega. Por un lado está completamente redondeado y eso es lo que va a quedar por fuera. Así, si nos rozamos, pues no nos vamos a arañar ni nada. Esto luego lo termino y lo aprieto bien. Pero mirad, en el otro lado tengo montada la otra tijera. La he presentado con un sargento para que veáis el mecanismo. Y aquí es donde entra en juego nuestro gato hidráulico. Lo primero que vamos a hacer es quitar las ruedas. Las desenroscamos y vamos a buscar el punto medio. Lo llevamos a su sitio y lo vamos a soldar a la estructura. Y esto va a quedar aquí libre. De tal forma que luego, cuando empecemos a dar al gato, si os fijáis, va a levantar toda la mesa. Así que, desde luego, que más sencillo, imposible.
Voy a continuar montando todo esto, soldando las pletinas y poniendo todas las tuercas. Importante, luego os sobrará un trozo de varilla, la cortamos y así no hay problema. Lo dicho, me pongo con ello. Amigos del mundo verde, me pilláis viniendo de la compra de la naturaleza. Mirad qué compra más barata y más bonita he hecho. Son los restos orgánicos que nos ofrece nuestro jardín. ¿Y cómo los vamos a utilizar? En nuestra compostera. ¿Para qué? Para hacer un compost precioso. Lo que pasa que antes os voy a dar unos consejos de dónde ubicarla. La vamos a tener al aire libre, en un lugar ventilado y, a ser posible, a la sombra. ¿Para qué? Para que los aportes de humedad sean los mínimos. Y lo que vamos a hacer es realmente sencillo. Es coger la compra que hemos hecho y la vamos a ir agregando. Del jardín podemos agregar prácticamente todo. Las podas de las coníferas, las hojas, troncos pequeños, corteza, y la vamos a ir echando sin miedo. De la casa también podemos utilizar muchas cosas de la casa, como por ejemplo los pozos del café, las cáscaras del huevo, las mondas de la naranja, de la manzana. Lo que no vamos a echar nunca son huesos, trozos de carne, pescado, porque esto no es un cubo de basura, esto es una compostera, y con ello vamos a obtener uno de los regalos más maravillosos de la naturaleza, el compost, que después utilizaremos en todo nuestro jardín. Pero para que veáis lo que es el compost, mirad, esto es un regalo, esto es, como dicen otros, el oro negro. Esto lo vamos a aportar a nuestras plantas y verás qué resultado más espectacular. Y si lo que queremos es acelerar el proceso, podemos utilizar el Rapid Compost. Lo hacemos tal y como nos indica el fabricante. Espolvoreamos un poco, le agregamos humedad y tendremos el compost en un tiempo casi récord. En vez de esperar unos 6 meses, podemos incluso a lo mejor en 4. Bueno, ya sabéis que a nosotros nos encanta cuidar mucho la naturaleza. Pues hasta el próximo programa y cuidad mucho el mundo verde. Bueno, mirad cómo ha quedado la mesa elevadora, pero antes unos detalles. Con un sobrante de cuadradillo he fabricado un freno, de tal forma que todo el peso de la moto no va a recaer sobre el gato hidráulico. Y luego en la base podéis poner una chapa, pero yo he elegido una madera aglomerada. Y es una madera un poco especial, ¿veis que es de color verde? Es una madera aglomerada hidrofugada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lleva un tratamiento que la hace resistente a los líquidos. Y en nuestro caso nos va a venir de maravilla, por si cae aceite o gasolina. Para ponerlo, lo más sencillo, mirad. Coger este tipo de tornillos, son unos tornillos autorroscantes. Directamente taladramos el metal, sin necesidad de broca. Primer cliente y el parte de trabajo, macho. Déjamelo, que me lo guardo y ahora pasa a la mesa. Estupendo. Oye, me estabas contando antes de empezar una cosa muy interesante de motos y nos han interrumpido. Pues a mí me gusta cualquier tipo de moto clásica, pero sobre todo las de campo. Y lo que más me gusta de ellas es salir al campo con ellas y no encontrarme ni vallas ni cercados, porque muchas veces nos meten mucha caña. Pero lo que no se dan cuenta es que los que utilizamos esas motos, en la mayoría de las ocasiones, somos verdaderos amantes de la naturaleza. Bueno, pues un bonito mensaje para cerrar esto. Muchas gracias, Alex. A ti, Juan. Bueno, y ya sabéis, ¿dónde están todas las cosas que vemos aquí? Pues siempre en la revista del programa. Y si tenéis ya prisa por ver la ficha técnica, ya sabéis que en nuestra página web, www.bricolocus.com, tenéis allí la ficha y tenéis también vuestro foro. Y os dejo con lo más interesante que nos ha contado Alex esta tarde. Alex ha hecho un homenaje a las motos clásicas en nuestro taller de hoy y ha construido una mesa elevadora. Nos ha explicado su diseño. Hemos visto los pasos para cortar y soldar sus piezas, el taladrado para preparar las articulaciones, colocar el gato, el tablero y ahora elevamos las motos a lo más alto.